It's Mai. I'm on the rooftop of the house. I can see something like onions. They try to dry. This is a view. Hi, Stella. Hi, Stella. Hello. Miren cómo se hace interesante la mustia esta. Me acaba de gritar. Yo estaba disfrutando el hermoso día de invierno. Por fin un día azul y no gris. ¡Ahí viene el autobús! ¿Adivinen a dónde vamos? Sí, sí adivinaron, al cine. Vamos a ver la tele mientras tanto. Ah, ya no te alcancé bajándote del autobús. Soy muy rápida y furiosa. Claro que no, no podía yo agarrar la cámara. Estamos en Myeongdong, que hemos venido muchas veces y les hemos enseñado muchas veces. Había un muñeco de nieve y alguien le pateó la cabeza gigante. Lo padre de Myeongdong en la mañana es que vean la diferencia. No hay puestos, hay poca gente. Bueno, en comparación hay poca gente. ¿Quiénes son esos? Shiny, ¿no? Yo conozco al penúltimo. Fuimos a la escuela juntos. Estudiábamos coreano, bueno, igual juntos. Ándale, Alpha y Mr. Saint. ¿Y él es? ¿Quién es él? The Quiet. Tienes exposición, bebé. Mira. Damn, dope, just chilling. Ay, casual. The Quiet, a veces pienso que no es tan feo, pero... ¿Hace cosas así? Luego ves su cara real y te das cuenta que sí. ¿Y luego lo veo así? No, pero todos los hombres del rap, para mi gusto, el menos feo es Bingino. Yo la verdad es que diría que de Quiet. Bingino se ve bien cuando trae lentes o cuando bien lo arreglan, pero en la vida real... Bueno, sí, en la vida real es muy X, pero en el comercial de Samsung es como un ser muy decente, ¿no? ¿Quién canta esa canción? Dangerous. No sé. Vamos a ver Hunger Game. Ya está completo el muñeco de nieve. Hay más gente. Así es que nos vamos a ir. Wow, miren los ídolos. Qué estilo. Granada está de moda. El mayón falda que les comentaba Diana. ¿Es esta la perroja? Sí. Lovely Christmas. La tesa nos está cayendo, repito. Ya vimos Hunger Games y no me dormí ni una vez. Por primera vez ya no se me durmió en una de los Hunger Games. Me gusta mucho y no me aburre, pero siempre termino durmiendo. Y es como larga, ¿no? Sí, 2 horas, ¿no? Y qué bueno que se quedó con Pita. Diana me está obligando a bloguear otra vez. A pesar de que sabe que no puedo vivir porque me duele mucho la cabeza. Y tengo náusea. Entonces ya no. No, ya me obligaste. Vamos a comer algo. Tengo hambre. Estoy. Acabamos de ir a tu casa. Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde y no he comido nada desde que cené anoche. Porque tenía que estar en ayunas. Pero anoche se cenó un pavo completo. Pero. No, pero tengo mucha hambre. Vamos a unas pizzas. Ah, unas pizzas deliciosas. Ah, porque alguien preguntaba si había pizzas en Corea. Sí, sí, ahí miren. Muy ricas. Sí, quiero pepperoni. Pepperoni, ¿no? ¿Mejor? Compartimos una, ¿no? Sí. Pepperoni, ¿no? Él habla tu idioma, seguro. ¿Es una picho? Uy, sí, con mi tarjeta, ¿quieres decir? ¿Esa es tu tarjeta? Es mi tarjeta. Todos me han visto usar, la verdad, pedacitos de kimchi. Miren todas las medicinas que le dieron a Diana. Es una bolsota. 4,500 una rebanada. Pero es New York style. Wow. Ahí tienen su horno. Aquí es mi pizza favorita en Corea. Es mejor que Monster Pizza, ¿no? Casi elegante. Es más New York style. Ya trajeron la pizza. Solo pedimos una rebanada para las dos, pero tiene muy buen tamaño y pues ya, solo es como para calmar mis tripas. Estamos aquí en una tienda del mandú. La verdad, esa rebanada de pizza solo era para no desmayarme del hambre, pero
Y dice que tiene mucho antojo de mandu desde hace mucho tiempo. Y aquí venden mandus de todo tipo. Entonces, Hanyang, el señor muy sonriente. Y entonces estamos comprando mandu. Es que la señora no me entendió y me iba a dar otro. Y me di cuenta cuando me quiso comprar. Aquí tienen todos estos tipos de mandus, miren. Tienen mandu frito, que es como empanada. Mandu al vapor. Mandu en forma de taco, bebé. Y más mandu. Lo que varía es obviamente el relleno. Listo el mandu. Ahora y vamos a comer de verdad. Ese mandu solo era como un antojito, ¿no? Que traías desde hace mucho tiempo. Es como cuando te compras una dona del Donkey, pero en China. Sí, porque ya saben que los mandu son como pues, comida rápida de Corea. Café de mamá. Miren, el bebé está trabajando. Ya trajeron la comida real. Amo estos panitos. Quizá la pidió un club sandwich. Oh, provecho. Collaboration Star Wars Shinsegae. Te preguntan si hay gente que vive en la calle. Que esta señora lo hace. Pobre. Gay Sale Day. Vamos a ir a hacer unas compras navideñas. Vamos a comprar una. ¿Cómo se llama? No sé cómo explicarlo en español, pero en inglés se llama throw, que es como para la cama o los sillones, pero es como para cuando uno toma siestas en el invierno y se quiere cubrir, como una tipo mantita, ponle. Estamos muy llenas y ni siquiera acabamos todo, tuvimos que pedirlo para llevar. Venimos al mundo de las cobijas. Está súper calientita, ¿no? Pero quiero pensarlo porque acuérdate, nuestra regla de nunca compres en el primer puesto. Esa es la regla de mi mamá. Bueno, pero exacto, yo la he adoptado en mi vida. Bueno, déjala bien. Y dile que ahorita venimos. Gracias. No te quedes acariciando la tercera. No, está. Van como 100 veces que los traemos aquí. Es que lo hay todo. De este tipo. Mira, está esta como tipo GD, tengo un tatuaje. Está la Solo Soy Una Rata del Canal 11. Ah, mira, esta está medio bonitín, ¿no? No. Sí, la. ¿Te gustó más la otra? Sí. Se sienten como el cielo. ¿15? Dijo más. Mano, sorry. La señora Oso. Ah, mira, justo es lo que estaba yo buscando. Vamos a hacer un tutorial. No sé para qué son, pero va para mi ventana, para la esquina. Ah, bueno, creepiento. Le doy 2000. Ah, pregunta. Ah, 2000원인데. Ah, sí. One piece, one set. Ah, 12,000원인데. 9,000. Discount. Ah, sale.